Vámonos con el señor Bemol de Mármol, que nos va a hablar de Bucón. A ver qué nos tiene que decir al respecto sobre el Bucón. De repente nos dice algo interesante, así que vamos para allá. Bien, aquí estamos. Hace una hora y media han salido los análisis de Black Myth Wukong, uno de los juegos más esperados del año, seguramente entre los tres más esperados, el más esperado y el más reservado de Steam, de todos los que hay. Y resulta que después de hora y media me encuentro con algo que me está dejando patidifuso y que me está dejando con los huevos en las gónadas o quizás encima de los ojos. Resulta que un título tan importante como es este tiene casi 50 análisis en PC. Y esto, no penséis mal, por la postura, que no estoy moviendo la mano. Y esto, en PlayStation 5. Ni un jodido análisis en PlayStation 5. Que alguien me explique, si lo sabe, qué es lo que ha ocurrido. Es lo que estábamos hablando, ¿no? Todos los reviews son hechos de en base al juego en PC, no en PlayStation 5. ¿Se puede marcar un Cyberpunk 2077? Claro que sí. Con las keys de prensa de PlayStation 5, si es que se han dado posteriormente, no antes, y es que todavía no ha dado tiempo, cosa que no tiene sentido, porque se supone que un embargo se hace para todas las plataformas, que yo sepa. Yo también he hecho embargos de juegos que me dan a veces algunas keys. ¿Qué significa esto? O sea, primeramente, yo por mí no tendría ningún problema, porque yo lo voy a jugar en PC. Es de hecho un juego pro PC, hecho para PC. Pero eso no significa que si tú sacas un título multiplataforma, que menos que sacar las keys para todas las plataformas. Y os digo una cosa, ahora mismo todavía no se ha montado un jaleo, que yo sepa. Pero esto, cuando la gente se empieza a enterar, se va a montar, porque esto es escandaloso absolutamente. En otros juegos sería un escándalo. O sea, yo quiero que este juego comience bien. Es uno de los juegos que más cariño tengo de lo que queda de año, ¿vale? Los análisis ya han salido, sí, le han dado un 82 de media, pero es verdad que me he leído muchísimas reviews. Yo voy a hacer mi juego, voy a hacer mi review, ¿vale? Pero igualmente se veía venir, funcionan muchas cosas de las que esperábamos. Al final el juego, lo que pasa es que es un borras, básicamente. Los primeros capítulos es un poco más lineal, o es lineal, luego ya se abre un pelín más, ¿vale? Hay muchos bosses, o sea, realmente funciona por todo lo que la gente esperaba. Lo que ocurre es que si quieres empezar de cara al público bien, y tú sacas un juego dentro de 4 o 5 días para una plataforma como es PlayStation 5, y resulta que no hay case, parece ser porque no hay ningún puto análisis en una hora y media desde que se ha abierto el embargo, entonces, ¿qué cojones está pasando aquí? Claro. Tiene toda la razón el señor Bemol de Mármol, ¿no? O también le dicen el Chaquetas. Tiene toda la razón, porque la gente de consola está esperando. ¿Y qué? Y eso es todo lo que está escrito, texto, y todo lo que se ha visto en video, ¿es lo que va a presentarse en una PlayStation 5? Esa es la duda, ¿no? Y tenemos un antecedente negativo, que es el Cyberpunk 2077. ¿Y qué es lo que pasó con ese juego? Cuidado. Pero vosotros veis normal esto, digo yo, o sea, porque esto lo único que puede hacer es perjudicar. Mira, ahora vendrá alguno y dirá, oye, Bemol, si tú vas a jugar en PC, ¿qué más te da que no salga en PlayStation 5? No, perdonad. O sea, cuando un juego es bueno, que salga donde tenga que salir en el mayor número de plataformas. Y además es que esto lo único que consigues es dar mala imagen a la compañía y que haya, evidentemente, mucha gente que yo conozco de PlayStation 5 que me han dicho que no van a jugar al juego o que no lo van a comprar el primer día si es que no hay análisis. Porque no hay análisis, no hay gameplays de PlayStation 5, no hay imágenes, o sea, no hay nada absolutamente de PlayStation 5. Eso es verdad, no hay gameplay de PlayStation 5. Todos los gameplay que se mostraron eran de PC. Cuidado. No sé, ¿me he perdido en algo? ¿Acaso es que va a salir dentro de esta semana la versión de los análisis de PlayStation 5? ¿El último día? Y aún así, ¿el último día es normal que salgan los análisis? Que no lo sé, porque yo ahora mismo no sé y desconozco qué coño pasa si solamente se han dado case en PC y en PlayStation 5, ¿no? Hay muchos portales de PlayStation 5 que han analizado el juego, que lo han tenido que analizar en una versión de PC. Por lo tanto, ya me diréis vosotros. O sea, en hora y media 50 análisis de PC, ni uno de PlayStation 5. O sea, la comunidad está con la piel fina, y es evidente, porque han pasado muchas cosas, muchos juegos mal optimizados, sobre todo en 2023. Ha habido casos ya flagrantes, como el de Last of Us Parte 1, como el Cyberpunk 2077, o sea, optimizados como el culo. Con esto, lo único que se está generando es miedo. Solo se está generando miedo y que... Miedo y desconfianza, ¿no? Créeme, los juegos que no salen bien optimizados para alguna plataforma no entran de candidatos a ningún GOTY, ni aspiran, no que lo vayan a ganar, sino que no aspiran. Cuidado con lo que está diciendo el señor Chaquetas, ¿ah? Ni va a aspirar a ser candidato a GOTY, ni va a aspirar, cuidado. Ese 82 ni siquiera le va a servir para aspirar a ser candidato. Vale, esto lo tiene muy en cuenta la academia de los de Game Awards. O sea, los juegos que salgan mal optimizados para alguna plataforma
es muchos puntos los que resta para poder acabar estando en las nominaciones a GOTY, en las aspiraciones a GOTY. Y este juego, en el caso de que no hayan recibido nadie case de prensa, vosotros explicadme qué es lo que veis o qué pensáis que puede haber pasado. Ahora que recuerdo, en todos los reviews que hemos visto, así someramente, pero eso siempre, siempre sale a colación rápidamente en los primeros párrafos, ninguno dice candidato a GOTY, ninguno. Cuidado. Es que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. O sea, que el juego sea el más esperado en Steam y que sea donde más se va a comprar seguramente, ok, pero que no esté en Play. Y además, cuando en Xbox se ha retrasado, precisamente por problemas de optimización con la Series S, o quizás a lo mejor también con la X, no lo sé. Cuando ya hay un percance de que en una de las consolas hay retraso y resulta que en la única en la que iba a salir ahora no hay case de prensa para que hayan analizado el juego, ya me diréis, si no es mosqueante, ya me diréis si esto no hubiera pasado con un título de otro tipo, el escándalo que se monta. O sea, es que de verdad no lo entiendo. O sea, traducción. En estos momentos debe haber un millar de chinos trabajando para optimizarlo en PlayStation 5, el Black Bibucon. Increíble. No lo entiendo. O sea, no entiendo por qué hay que hacer las cosas así. Si este juego no está bien optimizado para PlayStation 5, ¿por qué no se deja y se saca más adelante junto con Xbox? ¿O si va a salir finalmente? No. Padrastro Chone quiere día 1, exclusividad. Si Padrastro Chone ha puesto ahí este personal al Black Myth Wukong. Que digo yo que no lo van a retrasar a 4 días de lanzamiento. Sale el 20, estamos a 16. Digo yo que ya no se va a retrasar. ¿Por qué se hace esto? O sea, quiero decir, ¿por qué se retrasa o bien las case o bien no hay case? Es que me parece muy fuerte, lo digo en serio, que pueda salir este juego el día 20 en PlayStation 5 y no haya case de análisis de esta versión. Es que me parece, de verdad, fortísimo. Bueno, eso es una queja tipo denuncia del señor Bemol de Mármol. ¿Ah? No hay. Hay que buscarlas. Las para PlayStation 5, no hay. Cuidado. Cuidado. Esto está color de hormiga. Esto está color de hormiga.